Bienvenidos todos eh, a Audio Talaya Extra. Hoy tenemos aquí a, a Sergio, a Sergio eh, Díaz de Rojas. ¿Qué tal, Sergio? Buenas, bienvenido al primer programa que hacemos. Además, eh, todos los que nos estáis viendo eh, lo hacemos desde mi estudio, así que, ¿qué tal? Buenas, bien, Sergio. bien, muy bien. Gracias. Se nos oye bien, chicos. Eh, comprobadnos, porque yo eh, hoy, hoy como tengo, tenemos un, un poco de, de cambio de... De, bueno, de la forma en cómo presentamos este programa, pues hay un poco de lío técnico. Yo creo que suena todo bien eh, y estamos todos aquí. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Cuéntame. Muy bien. <laughs> Muy bien, ya de regreso a, a España. Acabas de volver. Sí, hace poco más de una semana. Ya con muchas ganas de, de hacer música, de seguir trabajando y, de, y también trabajar en los lanzamientos de Piano Coffee que... Ahora se viene, hablaremos un poco sí. de todo esto. Ahora, justo en el warm-up, eh, los que lo estáis viendo en directo lo habréis podido escuchar. Es muy probable que los que lo escuchéis en diferido eh, ya no lo podáis escuchar porque seguramente nos lo habrán muteado, porque tu, tu obra está toda co protegida con copyright, está subida a las plataformas, con lo cual corremos ese riesgo. Puede ser que no pase, pero si pasa y los que nos estáis escuchando lo estáis viendo o en eh, YouTube o en podcast hemos escuchado un tema de, de Sergio que se titula Untitled, que ahora mismo no recuerdo el año, pero, pero justo ahora, me, mientras lo estábamos escuchando, me, me estabas contando ahí un pequeño insight sobre el tema, si quieres comentar, empezamos hablando un poco sobre, sobre esa pieza, si quieres. Sí, sí, eh, bueno, la compuse en el 2018, para el Día del Piano de ese año, mm. que, bueno, normalmente se hace una playlist con... Con, con piezas compuestas para piano, y mm. pues lo normal es que todo el mundo hiciese piezas como que un poco más melancólicas, más, más, mm. más románticas, y yo mm. quise hacer como que algo. Al otro lado, ¿no? Sí, Después, sí, sí. Y, mm. y lo que hice fue ponerme a improvisar. La, la, la primera parte sí, como que la, la estructuré un poco más, mm. pero de ahí la segunda parte del piano, que tiene el delay y el eco, mm -hmm. ya es más. Es completamente improvisado, es, es tal, libre. tal cual. Que, o sea, es una, una sola toma prácticamente. Una, una sola toma, Maravilla, es, sí. fantástico. Pues es una pieza fantástica, corta, eh, además tiene este final así como, como súper abrupto, pero... Pero esta semana se la ha estado poniendo a los peques y, y la verdad es que les ha gustado bastante. Y contrasta un poco también, ¿no? Con, con eh, ya, ya, buscaréis los que nos estáis escuchando. Eh, ya escucharéis la música de Sergio con calma. O si queréis os la, os la ponéis de fondo así en plan mezcla rara mientras escuches la entrevista. Porque yo creo que más o menos convive bien, ¿no? Pero sí que, sí que. Sí que a mí me da la sensación de que esta pieza es como, como eso, muy. Muy uplifting, ¿no? En inglés. Eh, y, y no es necesariamente tu, tu, tu terreno, porque también Exacto. te vas un poco al drama y, a, y al mal rollo, ¿no? Pero pero bueno, no sé no, no sé si tienes esa sensación de pasar con... Sí, sí, completamente. Eh, o claro. sea, no, no, es, no es lo que suelo hacer, para nada. Pues que es que también es, es, es entretenido, ¿no? A veces, escapar un poco de... Claro, salirse de ese, de ese nicho, ¿no? Sí. Que, que, que a ver, que también hemos dicho aquí que, acabo de decir yo, que, que la música es un, es un... y no es así, es decir, hay una cualidad de tu música que además a mí me, me, me resulta como muy... Eh, es como muy es un lugar como muy acogedor en el que estar, ¿no? Y, y muy agradable, ¿no? En el, en el sentido práctico, es, es piano puro, también hay, hay procesamiento electrónico a veces, sí y, y trabajas con sintetizadores en algunas ocasiones, ¿verdad? Sí, M bueno, los lo sintetizadores más que nada es algo que, que estoy explorando ahora. Aún no, no me he atrevido a publicar mucho con, mm. con los sintes. Eh, no confío mucho todavía en mis capacidades de, de diseño sonoro mm. y producción, entonces estoy como mm. que experimentando un Descubri poco más. ¿no? Descubriendo. Sí, descubriendo. Mm. Pero bueno, también tengo piezas con, con cello, mm -hmm. con otros instrumentos. Sí, sí, no, de eso también eh, hablaremos enseguida. Eh, antes de seguir y, y hablando sobre tu música. Eh, también me gustaría, para que no conozcáis a Sergio, tú eres pianista, eres compositor, es peruano, y llevas eh, ahora mismo tres años ya en Valencia, ¿no? Do, dos años y medio, dos años y aproximadamente. Medio. Y, y ya te dije cuando, cuando preparamos esta entrevista que me gustaría que contaras un poco, Cuenta lo que te dé la gana, ¿no? <risa> <risa> que esto no es un, no es un confesionario. Pero, pero sí que me gustaría que contaras, porque a mí me la contaste tu historia, y, y cómo llegas a Europa sobre todo y sobre todo viniendo desde Perú y, y creo que es interesante es como una cuestión un poco extramusical pero sí que está bien sobre todo para los que vivimos en, en la Europa en la Europa de Schengen eh, lo que significa para alguien como tú eh, venir a, a vivir aquí eh, sí bueno a ver qué que para que yo pueda estar acá hoy es mm. es, es una combinación de tantos factores mm. tanto de esfuerzo por parte de, de mi familia mm. mío propio eh, también el, el apoyo de, de muchas personas por ejemplo del conservatorio de Arriba Roja mm. que, que me ha dado muchas facilidades mm. y, y, y también mucho eh, me, se involucraron mucho en el proceso por ejemplo para solicitar mi visa mm -hmm. ¿no? que eso fue magnífico mm -hmm. Claro, porque tú llegas a España con un, con un visado de estudios y necesitabas sí. que, que una institución educativa española o europea en general uh -huh. te, te, te acogiera, ¿no? En ese sentido. Exacto, sí, sí. Eh, y, y bueno, yo he puesto en el conservatorio, ellos eh, me apoyaron muchísimo. En, en Perú, la, el primer intento de visa me lo rechazan uh -huh. porque no el documento no tenía toda la información que ellos querían tener desde, uh -huh. desde, desde aquí. ...el conservatorio me lo envían a Perú... Uh -huh. ...entonces es bastante apoyo... Yeah. Y, ...y de ahí, bueno, también bastante suerte... <laughs> yeah. ...¿no? Mm. La mm. gente adecuada... ...el lugar adecuado, sí. el momento adecuado... Mm. Y, ...y... sí, a ver, que, 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 que... ha sido... ...más que nada... ...el esfuerzo tremendo de parte de... de, de ...mis padres, claro. ¿no? Si, mm. Sin ellos, pues... ...nada de esto sería posible... Mm. ...pero también yo acá... ...moviéndome, ¿no? Ma, eh, uh -huh. por, ...por toda Europa... Claro. Los, los, los sellos discográficos, mm. los, los conciertos, los festivales, mm. las colaboraciones mm. y, y todo. Eh, que a veces es, es un poco de miedo pensar ¿no? que, que mm -hmm. basta que uno de esos factores sí, hubiesen un, fallado, ¿no? Claro, ¿No se un hubiesen factor dado? extra profesional y ajeno a ti. No que no tiene nada que ver y con... Y que mí. tiene más que ver con las burocracias y las fronteras, ¿no? Exacto, o sea, no, sí, sí. Que no hay, Eso es lo que podría desencajarte ¿no? todo este proceso que, que llevas tiempo haciendo, ¿no? Y y tú, y la intención tuya final es, es, es ir a, a ir a Alemania y trabajar desde allí, ¿verdad? sí, sí, sí. A ver, España me, me, me ha encantado, mm. me gusta muchísimo. Me ha encantado, venga ¿eh? o sea, <laughs> Hasta ahora, <laughs> luego ya <laughs> Que, que claro, lo, lo único pesado es la renovación de visa todos los años, que, claro. que mm. a pesar de que tienes todos los documentos, que tienes todo, nunca sabes mm. si te la renuevan, cuándo te la renuevan, por cuánto te la renuevan. Ya, eso es una eh, incertidumbre que tú vives constantemente. Y sí, eso es bastante pesado mm. porque es algo que no quieres tener encima pero yeah. que es parte de yeah. y, y claro mi meta desde de, incluso antes de venir a España uh -huh. era la de buscar la manera de terminar con eso yeah, de claro. poder establecerme lo antes posible uh -huh. para ya tranquilamente poder hacer música y desarrollar todos los proyectos claro y hacer lo que realmente bueno tienes derecho a hacer ¿no? en el mundo ¿no? No, y no tener que estar pendiente de este tipo de historias pues bien, ¿no? Y, y es, es interesante porque, porque es, un, es un, un, periplo relativamente extraño para los que los que ya estamos aquí, pero pero me parecía eh, interesante abordarlo por, porque muchas veces estas cosas se quedan como en un segundo plano y se nos olvidan y, y hacen que, que, que los procesos de cada uno sean más o menos complejos. Eh, de todas formas, si quieres, volvemos. Hay una de las cosas eh, interesantes de, de tu trabajo y es que eh, siempre hay, hay una, una completa, y ahora ya vuelvo a tu trabajo, una completa sincronía entre, entre, entre al menos, yo, yo veo dos o tres cosas que, que son singulares en tu caso, que es que no es que seas, un, un, entre muchas comillas, un simple pianista, sino que estás tratando como de crear todo un universo alrededor tuyo, ¿no? y que hay distintas facetas de tu trabajo artístico y no tan artístico, y que tienen más que ver con la gestión que, por ejemplo, se, se traducen en, en tu sello discográfico. Eh, ¿Cómo llegas a eso? Es decir, ¿en qué momento te das cuenta que tienes que hacer algo más allá de componer mi música y preocuparte eh, por autogestionarte en este sentido? Sí, eh, eh, bueno, todo empieza en, en Perú cuando, cuando decido hacer mi primer disco, uh -huh. que... Que, que lo compongo, lo grabo y, y pues ya está listo para publicar, pero no conozco a nadie, no sé nada eh, de qué es lo que hay que hacer realmente para para promocionarlo, para y no solo para promocionarlo, sino para que tenga cierto valor añadido, por así decirlo, ¿no? Mm. Que no sea simplemente una pieza más para piano, mm. un disco más de piano, sino que realmente sea algo que, que, que me represente, que mm. Que, que sea honesto, ¿no? Uh -huh. y, y parte importante de esto para mí pues fue lo visual también, ¿no? Uh -huh. que, que el arte vaya muy de acuerdo con uh -huh. con lo que con lo que estoy intentando decir con la música, que al ser música, pues tú sabes instrumental, uh -huh. eh, la manera más más clara que tengo yo para para realmente transmitir lo que lo que intento transmitir es tanto con los títulos uh -huh. como con el mismo arte que, sí, claro. uh -huh. que uso y y siempre he intentado, pues, por más extraña que fuese pu pudiese ser el arte o los títulos que pongo, nombres de frutas o cosas por el estilo, <laughs> yeah. eh, que, que realmente me represente. O sea, no intentar eh, mm. ir por, mm. por lo que veo que los demás también están haciendo, que, que funciona, ¿no? lo, lo que está siendo exitoso o lo que fuese, yeah. sino... Mm. Bueno, no, lo de los títulos siempre es complicado. yo A mí me pasa que yo nunca sé tampoco muy bien cómo nombrar. Cuando <laughs> tengo un concepto muy claro de disco, entonces está clarísimo. Pero luego de repente entras en una especie de deriva en la que se supone que tienes que ponerle un título, pero la música que has hecho en un momento dado dices, es que realmente no sé de dónde sale, ¿no? Es decir, pues eso, es una… Eh, la, precisamente la pieza que escuchamos al principio, un title sin título, supongo que responde un poco a de, bueno, he, he, he generado esto aquí, pero no, no necesariamente tiene un título que, le, que evoque determinadas cosas que cuando yo las hice representan algo, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? <laughs> en <ese> Exacto. <laughs> eh, sí, sí, sí. A ver, es, esa pieza también, no le, no le puse título, ¿no? por Es que es una improvisación, es una claro. improvisación que en el momento realmente no va más allá, no significa claro. nada más mm. que, 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 el, que el hecho de estar mm. haciendo música en el mm. momento. Mm. Entonces, a veces, pues es... Pero luego sí que sí que cuando publicas trabajos eh, tu, tu primer trabajo lo estamos poniendo en pantalla es este si no me equivocado, es de The Morning Is a River este es el eh, primero o no no en bueno, el primero se llama Unset Words no sé si lo puse en mi página no no está ah, ahí. es que esos que... son como que trabajos selectos ah este es el selected works eh, pero el en que quizás está ahí eh, más abajo por esa carátula ahí? la de la izquierda No, arriba es abajo esa. Este. Ah, este, vale. Sí, 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 esa es una de las piezas de, de mi primer disco. Que de hecho, este primer disco lo decido hacer. Yo no sabía nada de discos ni nada por el estilo. Más que nada, decido hacerlo por porque un artista al que admiro muchísimo, que se llama Keaton Henson, uh -huh. eh, que, que realmente es cantautor, uh -huh. eh, publica un disco para piano y violonchelo uh -huh. de la nada, uh -huh. sin previo aviso. Eh, y, y yo me enamoro de, de, ese, de ese proyecto. Uh -huh. Yo ya. Antes de eso llevaba haciendo piezas para piano y cosas por el estilo, mm. pero nunca había pensado en, en, en algo más. En juntar y, a un, un segundo instrumento, es decir. Sí, sí, mm. y más que nada generar un concepto y desarrollar un proyecto pues, mm. largo. ¿no? Mm. Entonces, eh, a partir de este disco que escucho de Keaton Henson, eh, digo, pues a mí también me gustaría hacer algo así, ¿no? Porque qué, qué hermoso es esto. Hombre, y... o sea, es que estás contando um, las ganas con la, o sea, el chelo y piano, que es, eh, vamos, o sea, el, van, mano... van juntos todos por sí. todas partes. Sí, 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 y de hecho también eh, añado poesía en el, en el disco. Es, es está verdad. como que uh -huh. dividido en tres en tres partes, uh -huh. cada una abre con, con un pequeño poema. Uh -huh. Que además uh -huh. los, re, los lees tú. Los leo yo. Leyendo. No los escribí yo, eso sí, claro. los escribí una amiga en, en, uh -huh. en Estados Unidos que. Que los escribió inspirada en, uh -huh. en, en la música. Uh -huh. Y de ahí eh, eh, hay muchos también paisajes sonoros en el fondo. Uh -huh. eh, sí, sí, o sea, es, es, es un esfuerzo por crear todo como. Uh -huh. Es como hacer como una película, creo claro. yo. Claro. Al final, ¿no? Es una historia que, que uh -huh. voy narrando uh -huh. y. Y, y, y quedó muy bien a mi parecer <risa> <risa> está muy bien eh, no no pero y además o sea y, y en ese proceso en el que porque ese es tu debut discográfico decides que, 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 que te lo vas a hacer todo tú a tu rollo pasando de sellos discográficos o eh, bueno a ver que es que es un momento en el que no conocía absolutamente nada a ver estoy ya. en Perú 2015 y, y, y lo que hago es colaborar con amigos Yeah. como que tengo una amiga que hace eh, videoclips, pues le escribo. Tengo una amiga que hace eh, ilustraciones, pues le escribo también para acá la carátula. Uh -huh. Lo mismo con mi amiga de los poemas. Uh -huh. y, y así, eh, quien toca el cello en ese disco era mi profesor de violonchelo en el sí. en, en la universidad de Maravilla. música en Perú. Y voy como que. Vas, vas, vas armando como una especie de equipo, ¿no? De a equipo, ver a ver quién, quién mm. le interesa mm. ayudarme, porque a ver, el, el presupuesto era cero. Claro. Mm. Y, y las expectativas de que algo sucediese también no eran, eran muy altas, porque yeah. no sabía, no tenía idea, más que. sabía cómo subirlo a Spotify. Y poco más. Y poco más. Yeah. Entonces, eh, así, fue más que nada trabajo en comunidad. Mm -hmm. Y y una vez que ya estaba listo ya empecé como que a realmente a, uh -huh. a, a buscar a, a aprender sobre todo esto a de volverlo. los blogs de uh -huh. las playlists uh -huh. de las plataformas y porque entonces pasa eso es decir tú haces el disco eh, se publica en formato físico sí no no, 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 no solo no, solo fue digital SoundCloud Bandcamp y Spotify directamente y digital y y de repente empiezan a suceder cosas, ¿no? Con este disco. Eh, sí, sí, de, de, la gente empieza a escuchar. <laughs> la gente empieza a escuchar. ¿Qué pasan? Que, sí. ah. que realmente no te lo esperas, so sobre todo porque, porque no empiezan a escuchar en Perú, ¿no? Ya. Yeah. En Perú me escuché a mi mamá uh -huh. y cinco personas más, uh -huh. ¿no? Yeah. Uh -huh. Pero se empieza a mover bastante por, 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 por Europa. Por Europa, ¿no? sobre todo. Y, uh -huh. y, a y a partir de eso empiezo a hacer amistades, uh -huh. ¿no? Que que han escuchado el disco, que les gusta. Uh -huh. En ese momento también yo creo Piano and Coffee, uh -huh. que, que también influía muchísimo. O sea, creas el sello ya porque porque ves que, que hay un camino por allí interesante, porque te das cuenta, imagino, eh, porque si te hablamos de intuiciones, que, que no sabías que esto había un, un, una industria prácticamente Exacto, detrás. Sí, sí. ¿no? Uh -huh. Claro, sobre todo en ese momento que, que realmente... Es, recién empezaba esto de la música para piano claro. ya llevaba unos años con mm. algunos artistas mm. específicos mm. Pero, pero así como escena mm -hmm. como algo que puedas juntarte con personas a organizar un festival o cosas mm. por el estilo mm. nada no había nada y de eso, a eso quería llegar porque es una de las cosas por las que también queríamos charlar contigo eh, son dos, dos cosas primero hablamos de una luego de la otra <laughs> eh, pero sí que sí que eh, estaba la cuestión, esta de. Me resulta interesante que, que desde una óptica eh, peruana eh, tu música mmm, no sea lo que realmente. Conozco un poco la escena, por ejemplo, experimental electrónica en, en Perú y es absolutamente punky, salvaje, ruidista, maravillosa. Pero, mmm, sin lugar a dudas, a las antípodas de lo que tú haces en muchos sentidos, aunque filosóficamente no, no estáis tan alejados. Y, y es verdad que resulta. No chocante, pero resulta extraño. Asocias el tipo de música que tú haces. Eh, lo, lo razonable sería que fueses islandés, ¿no? <laughs> no peruano, ¿no? Muy probablemente. No sé si. No, no, sé, no sé hacia dónde va. No sé si es una pregunta, pero, pero justamente eh, me lleva a la cuestión esta sobre, sobre el género musical en el que. en el que te insertas. O no sé si el género, sino en una especie de, de escena, eh, que es la que al final ha hecho que, que tu nombre y a posteriori el sello. Eh, se ubiquen en un espacio muy privilegiado dentro de, dentro de, esa, de esa escena. Eh, no sé si nos lo puedes describir un poco eso. Eh, sí, a ver, que yo creo que también mi, mi, mi decisión de, de hacer este tipo de música viene a partir de, 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 de mi educación musical. Mm -hmm. yo, yo, yo empecé a tocar piano a los 11 años. Uh -huh. eh, mi tía abuela eh, era mi maestra de piano, es tradición familiar es tarde, ¿no? ya a los 11 empezar a tocar el piano bastante tarde, sí y sí, fue por coincidencia pura, porque mi papá uh -huh. que nada tenía que ver con la música quiso comprarse un piano <laughs> compré el piano para aprender él a tocar <laughs> ah, bien, y, <laughs> y terminaste tú tocando y, y mi tía abuela le dice a mi madre eh, pero ¿por qué no lo traes para, para ver si... si... Uh -huh si le gusta el piano, ¿no? Y, y, y así empecé a tocar y desde y, y ese momento no he parado. Fantástico. Y, y pues eh, he crecido tocando Bach, Chopin, Beethoven, mm -hmm. etcétera, etcétera. Mm -hmm. y, y la música que, que, que escuchaba mientras mis amigos estaban escuchando, pues eh, rock, eh, o lo que fuera, pop ¿no? o lo que fuese, mm -hmm. pues yo iba metido en mi mundo, eh, no porque no me gustase lo otro, sino porque realmente no era mucho de... De, de explorar, mm, ¿sabes? Entonces yeah. me quedaba en, 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 en la comodidad de lo, de lo que me gustaba en ese momento. A ver, era un chico. Claro. Sí, y, sí. y pues crecí con mucho gusto por esto y, y, y también por por. por eh, porque dentro de la música clásica puedes tener cosas muy heavy también, cosas muy... Sí, sí, claro, desde luego. Sí, mm. pero también por el gusto que tenía yo y el gusto que tenía mi tía abuela, el tipo de música, pues mm. íbamos en cierta dirección mm -hmm. y, y ahí fui y, y, así, y así se dio. Y, y después la música que empecé ya, cuando empecé realmente a investigar ¿no? sobre artistas mm. eh, de, de todo tipo de género, siempre me iba más por música muy uh, soft. Muy melosa, muy, muy dulce, muy tranquila. Mm -hmm. Sufian Stevens, Keaton Henson, mm -hmm. eh, Devendra Banhart. Mm -hmm. y, y aunque no hiciesen música para piano ni nada, me identificaba mucho ¿no? con, yeah. con esa mm -hmm. tranquilidad. Mm -hmm. y, y, y por eso también terminé haciendo este tipo de música, que es mm -hmm. la que realmente refleja también mi, mi personalidad. Mm -hmm. y, y a ver, en Perú, cuando yo empecé a hacer esto, yo estaba en la universidad. Sí. <laughs> Los profesores se reían, básicamente, ¿no? Eh, no todos, algunos, pero no pero entendían. No entendían, el, el, no entendían lo que estaba haciendo. Me decían, pero ahora ponle letra encima, ¿no? ponle una melodía para que alguien cante. Yeah. Eh, mm. Me decían, ponle cajón, que es un instrumento típico de Perú, pero mm. ponle algo peruano para, para que eh, para que se diferencie. No, y... para, para, para haceros sentir bien a vosotros, porque <laughs> no eso para... y, y, <laughs> y así y se iba dando, no había ningún tipo de interés realmente en mm. apoyar, apoyaban a todas las bandas de rock que, que hacían mm. la misma historia de siempre. Mm. Y... Pero es por. Es por, es por... Yo, yo lo pensaría, claro, a, 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 a alguien que nos esté viendo que sea. ¿Y hey, qué tal? ¿Benas? Bueno. Hola a todos. Estamos aquí mirando de lado, pero yo, yo voy echando un ojo al chat. Eh, eh, ah, mira, justo Pablo dice: para concertistas es un poco tarde, pero para otro tipo de música está muy bien. No, no, sí. Justamente lo, lo preguntaba más, más bien por, en ese sentido, desde un punto de vista de, de carrera musical académica sí. al uso. Eh, no, eh, ¿qué iba a decir? Eh, ah, sí, en cuanto a la música. Eh, si hablamos de, de tu música, bueno, dices: eh, digamos que musicalmente, en, un, en una, desde una óptica académica, eh, española, te voy a decir, eh, es una música que se antoja sencilla uh -huh. eh, ¿Sí? y parece que, que es un contraste con lo que con las tendencias que existen en la música llamémosle, porque a ellos les gusta que les llamen así música culta eh, eh, donde hay una complejidad armónica ta, 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 mucho más grande y, y esto como que se cae en, en un saco roto como de música de amueblamiento o, a pesar de que satiste completamente encumbrado a día de hoy, ¿no? Uh -huh. ¿Tienes esa sensación que te pasa eso en, en España? O, eh, o no? no, en, en no. España no me ha pasado absolutamente... A ver, el, el contacto que he tenido ha sido, por ejemplo, sobre todo con, con las personas en el, en el Conservatorio de Ribarroja Roja, sí. y pues les ha encantado. Fantastic. Les ha encantado, o sea, lo han recibido mejor que, <laughs> que mm. nadie. Mm. Eh, 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 y Lo digo porque en, en, en contexto, es decir, en España claro, hay conciertos de música clásica pura y dura, o sea, del 18 hacia. bueno, sí, 19 hacia atrás, pero y en la música contemporánea, porque tú estás haciendo música contemporánea porque la haces a día de hoy, no se escucha ese tipo de música. En claro, sí, 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 es, sí, es, es muy como... de hecho España no mm. es de los que, de los que menos acostumbrados a este, a este tipo de música, ¿no? Pero dentro de la gente que he con ido conociendo en estos dos años y medio, pues, uh, ha caído muy bien. Yeah. Y, mm. y les, les, les han mostrado interés, les ha gustado. Mm. Y, y, y creo que hay, hay, hay interés. Lo que sucede es que para realmente llegar a generar mm. conciertos o, o mm. algo más grande, mm. se necesita mucho esfuerzo también. No, no solo de uno, sino de, ya de generar comunidad. Claro. Gente mm. que... Sí, además es curioso porque, claro, yo me acerco a ti desde una parcela, y tú vienes a, esta, a este canal y a esta casa desde una parcela que, que está alejada un poco de tu mundo, en realidad, que es la de la, la música electrónica, del ambiente, pero sin embargo, ahí hay unos puntos de, de encuentro con lo agradable, lo, lo tranquilo, ¿no? Que, que a mí, sin embargo, me encaja muy bien. Es decir, eh, veo perfectamente. Eh, tu música al lado del trabajo de cosas como Pepo Galán o, o, o cualquier tipo de, de músico electrónico que esté trabajando, o, o David Cordero, por ejemplo, uh -huh. que no sé si andará por ahí hoy. Eh, o muchas de las cosas que, que escuchamos aquí en Audio Talaya. Entonces, antes te programarían en un festival de algo así aquí en España que. Que en, en un auditorio donde se estén haciendo repertorios. De clases. hecho eso es lo que me pasó en Perú. Eh, no sé si tú conoces a Luis Alvarado, sí, o, a, por supuesto, a Records. Claro, sí, Records. Sí. Eh, Luis está en el centro de esa escena exacto, que comentábamos. Entonces antes. justamente fue Luis mm. una de las muy pocas personas en Perú que, que, que mostró interés en mi trabajo Ahí y, 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 a, y a un par de veces me mm. ha puesto en, en, en conciertos en los claro. cuales era todo ambiente experimental, claro. incluso extremadamente. Uh -huh. ruidoso, ¿no? <laughs> eh, y de la nada aparecía yo tocando el piano, claro. que era un contraste tremendo. Eh, eh, no sé. so a, mí no me, a mí no me contrasta tanto, eh... al contrario, me resulta muy muy fácil, es decir, no, el, el porque no tiene tanto que ver con tiene que ver con las sensaciones, exacto, más sí, que, sí, sí. que con las instrumentaciones, sí. ¿no? o, o las estéticas musicales, ¿no? Y, y, y realmente iba iba muy bien. Oh. Mm. Iba muy bien y, mm. y, y justamente esa es, esa es la escena que en algún momento mostró interés en mi trabajo mm. allá. Yeah. Que y luego que has estado también en Europa, has estado tocando en Alemania, por ejemplo, en Berlín, en festivales que abiertamente son festivales dedicados a música ambient. Sí, de hecho se llama Ambient yeah. Fest. Mm. <laughs> sí, que, que claro, es que al final es, es, es familia, creo, estos, estos tipos de música. Mm. Se, se van ahí complementando. Y creo que van también dirigidos a, a un público muy similar. Yo creo que, el, que la, la escucha es la misma. Es decir, el, el, la predisposición de la audiencia y del público es, es muy parecida. Por eso es, es, Exacto. es, es factible. Es, uh -huh. eh, hay un encaje. Hombre, mira, sí que está ahí. David Cordero, ¿qué tal? Buenas, bienvenido. <laughs> soy, bienvenido soy, yo chif. soy un fan. <laughs> pues, pues mira, acaba, <laughs> acaba de sacar un cassette muy chulo, la verdad. Eh, Bien, eh, ahora ya me he despistado. Pero, ¿qué tal, Animatec? Bienvenidos todos al canal. Eh, ¿Estáis muchos? Hoy estamos muchos, eh, por aquí. De preguntad cosas si queréis decidnos cosas. Eh, vamos a ir girando la, cam la cara a la cámara, bueno, a la pantalla que la tenemos aquí, y, y, y van a ir saliendo cosas seguro. Eh, en esa línea quería. Mmm, Quería retomar otra, otra cuestión. Ah, no, se me ha quedado una cuestión en el tintero. Entonces, estamos en esta cuestión de, de, de estas músicas, de esta nueva clásica que a veces se define así, ¿no? Uh -huh. eh, como un estilo eh, que a mí me resulta muy cómodo para, para explicar muchas músicas o para atraer públicos de un lado al otro. Es decir, tu música es. es eh, yo creo que es de lo más mainstream que he entrevistado jamás en, <laughs> en este canal. Es decir, es una música que le gusta, le puede gustar literalmente a todo el mundo, ¿no? Eh, y eso no, es, eso no es nada malo, al contrario, esto es una maravilla. Eh, y me preguntaba si, si has detectado en, en la escena europea, porque así es, eh, eh, que hay una tendencia que también se, se junta con toda esta transformación que se está viviendo en el mundo del cine, ¿no? Eh, sobre todo en el mundo del cine a nivel de bandas sonoras. Si ves que hay ahí ese triángulo extraño en el que esa nueva clásica, la música para bandas sonoras y la electrónica están encontrando un lugar común en el que ha hacer, traer a, a la palestra cosas que, que, que caían en el saco de lo sencillo pero que en realidad no lo son tanto. ¿no? Sí, yo, yo creo que hay varios factores. Eh, por ejemplo, con la música para cine, una... De las cosas más importantes, creo, es eh, el, el tipo de músicos que han estado contactando para que hagan la, la, las bandas sonoras y demás, mm. porque quizás, sobre, sobre todo en Europa, no, no buscan tanto un compositor, digamos, como, como John Williams, ¿no? o Enio Morricone, mm. mm. sino que sí. van más por Neil Fram, mm. eh, Hildur, la, la compositora mm. islandesa, el mismo mm. Olaf Arnold, mm. que, que son como que lo, los artistas grandes de este género. Sí. Entonces, al, al mostrar interés, Max Fritzscher también, ¿no? Max entonces al mostrar interés en este tipo de artistas, eh, va abriendo puertas para los mm. que estamos mm. ahí detrás, ¿no? Jun claro. junto mm. a ellos. Y, y de ahí pero yo creo que lo que más ha influenciado realmente ha sido Spotify y, la, y las playlists las listas de reproducción mm. porque ahora todo el mundo entra a Spotify a escuchar eh, música para dormir música para estudiar música yeah. para relajarte mm. y y, y mm. todo eso que, que suele ser música para piano claro. entonces mm. Mi, por un lado ha, ha abierto mucho, la, nos ha dado muchas oportunidades a Eso los es. que ya estábamos haciendo esto desde hace un tiempo y por otro lado pues ha mostrado inter, inter, interés de, de gente que no, es, no, no sabía nada de esto, que no estaba haciendo esto, mm. pero que ha visto una, una oportunidad pues. E Económica, ahí también. Claro, ahí es donde queríamos entrar, era la segunda parte del, de lo que planteaba, <coughs> perdona, antes era justamente, el y una de las cosas interesantes cuando hablé contigo por la primera vez y me dejó bastante fascinado y creo que es muy interesante, sobre todo por el contexto en el que estamos en este canal, y es, el, es precisamente cómo tú te insertas dentro de, esta, de este mecanismo eh, tan complejo que al menos para mí resulta muy frustrante, Spotify, porque... Eh, si no juegas al, a determinadas juegas, si no juegas determinadas partidas, es muy difícil que, que, que tengas, entre muchas comillas, éxito. Tú me dijiste una cosa que a mí me dejó alucinado que es que tú has ganado dinero con Spotify, <laughs> lo cual esto, o sea, y que, y que hay, hay, existe esa posibilidad, sí, sí. a pesar de que parece que está fuera de, de toda de toda ecuación. Eh, no sé si nos quieres contar un poco, si, si no quieres desvelar ningún secreto mágico ni la no, receta no. del éxito. Eh, nos quieres contar un poco cómo ha sido ese proceso porque eso también refleja un poco la forma en cómo tu discografía se ha ido desarrollando porque sí. hay una gran cantidad de sencillos eh, que responde un poco a esa, a esa mecánica Spotify de un tema en una playlist, ¿no? Sí, sí eh... a ver, que, que también con esto yo también he ido aprendiendo con el claro, con el sí. paso de de, de, la, de la experiencia también pero sí que yo creo que lo lo que más influye también es el tipo de de contrato que puedes tener con con quien distribuye tu música claro porque a ver yo que he publicado música con con Deutsche Grammophon mm. eh, no mm. no puedo decir cifras exactas mm. pero no no, no 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 me llevo mucho de, de, yeah. del del pastel yeah. entonces eh, Quizás en ese aspecto estar en una playlist grande no, 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 no te, te lo da resuelve. nada. No resuelve. En mm. cambio, si estás con un sello discográfico pequeño, independiente, que, que, que ellos se llevan el 10% y tú te quedas con el 90% de las ganancias, mm. y aparte hacen el esfuerzo para que tú puedas entrar a playlists, hacen todo el, el, el playlist pitching, ¿no? Mm. Para, eh, de distribución y demás, y entras, pues si estás llevándote el 90% de tus ganancias, eh, sí si, si es realista. De, la, la, eh, la idea de, de, de recibir ganancias, que, que Spotify paga muy po poco, a mí realmente no es una plataforma que, mm. que, que, que me parezca muy buena, muy justa mm. para, para, para nosotros los artistas. Mm. Eh, pero que si juegas bien las cartas, pues pu pu puedes ganar bien. Y... Y, no es tanto, y no es tanto eso. Dices, yo estoy en Deutsche Grammophon, pero no es precisamente por, por donde yo me ha entrado más. Es decir... El, el ingreso es más asociado a efectivamente quién te lo distribuya y que no, no la compañía en sí que lo haga. Entonces... Eh, bueno, sí, es que al final creo que hay bastantes... este Hay tanto en juego, ¿no? Porque la empresa distribuidora, mm. el sello discográfico, eh, la persona que se encarga de hacer el... el, el el marketing pitch, ¿no? El, sí. mm. En el cual describes el proyecto y, y, mm. y de qué se trata y mandarlo a las playlists, no. Escoges mm. el género, el mood, ¿no? Yeah. Qué mm. sensación te da la música. O sea, mm. todo eso juega y, y de que el curador de la playlist en Spotify, mm. pues le escuche y le guste, sí, le ¿no? gusta, Entonces Entonces, eh, realmente es es mucha suerte también, pero sí hay ciertos patrones que se, que se pueden seguir, ¿no? Como, que a mí me parecen una locura sobre uh -huh. la, la cantidad de minutos, ¿no? Que sea una pieza pues que, al menos en la música para piano, dos, tres minutos máximo, uh -huh. eh, que en los primeros 30 segundos ya hayas pues uh -huh. eh, captado quizás el interés de, de la gente, ¿no? Que no tengas una introducción muy lenta y larga. Uh -huh. eh, que la música pues eh, tenga cierto ritmo constante y, y que la melodía sea muy pegajosa mm. y, de, y de ahí cuando una vez que ya entras en, entras en una de estas playlists para, porque entrar también es, es fácil pero sí. de ahí quedarte no estar ahí un permanecer, buen tiempo permanecer, permanecer. Vale. Es, eh, es complicado porque te, te te pueden sacar así como entras te sí. sacan. Yeah. Y, y si tu pieza la están escuchando más del 90%, si después de escucharla siguen escuchando esa misma playlist, o, mm. o se van a otra, yeah. o simplemente salen de Spotify, yeah. todo eso juega y, y realmente no tiene nada que ver con, con la música. Yeah. ¿no? Es mm. más que nada eh, patrones de comportamiento yeah. del consumidor. Estadísticas. Estadísticas números, y... Yeah. Mm. y y, y que todo eso puede ser la clave de que puedas vivir haciendo música, como, como fue mi caso en mi primer año en España. Yo llegué a España eh, y en agosto de 2019 eh, sí. entro a una de estas playlists grandes y eso me da a mí el privilegio de no tener que trabajar durante un año en nada porque con lo que gana de Spotify es suficiente para, para yeah. vivir. Yeah, 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 Entonces... Yeah. Eh, que ahí no tengo yo nada que quejarme con, con, con Spotify. No, no, pero ya. Uh -huh. sí, sí. Pero que, que a ver, después de la nada, la gente, ya tú sabes que la gente se aburre después de escuchar muchas veces una pieza, y ya sí. le empiezan a saltar, mm. cosas así, te sacan de la playlist y, y, y adiós, eres, dinero también. Re -re eres repudiado para siempre. <laughs> y, ¿Y eso, eso te, te, te molesta? Es decir. Porque ahora aquí aquí Pablo se está echando las manos a la cabeza, no, no sé en qué sentido, pero no, la, la, aquí el, lo primero que piensas, está pensando la ética profesional, el artista, su obra. Eh, es decir, ¿a ti, a ti te, te, te resulta incómodo o te molesta que, que eso afecte a tu proceso creativo y lo afecta? Son dos preguntas. Eh, creo. Ahora no. Mm. Y no. Eh, en, <laughs> para las dos preguntas. Vale. Eh, mm. Pero hace un año, hace dos años, eh, sí, me, me frustraba bastante, ¿no? Claro. Porque te esfuerzas en, en, en hacer algo, eh, tú sabes, te pones todo tu alma y corazón en, en hacer un proyecto y, y lo escuchan 10 personas, yeah. eh, que realmente no pasa nada, pero, pero quieres vivir de la música, ¿no? Quieres yeah. eh, mm. lograr vivir de la música y, 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 y ves que tu amigo al lado está con mm. 500.000 oyentes mensuales en Spotify, yeah. entonces dices, pues, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo mal, no? Pero ya, ya he aprendido a, a, a que no, no involucre tanto. Mm. Y sobre todo en mi proceso creativo, ¿no? Mm. Eh, tú, tú mencionabas bien lo de los sencillos que he estado publicando. Mm. Eh, y es chistoso porque si, si, si hay cinco sencillos es porque he rechazado 15 invitaciones a... A, a compilatorios de música para piano y cosas, porque realmente no, no me gusta eso, no me gusta mucho lo de estar jugando el juego de las playlists y, de, y yeah. demás, eh, y cuando participo en algo es porque veo alguna, alguna buena oportunidad o porque creo mucho en el proyecto mm. que, que me están proponiendo, como, como fue con Deutsche Gramofon, claro. ¿no? y... Sí, como, o sea, como decir que no a eso. <laughs> Entonces ese tipo de invitaciones pues, pues las acepto, pero de ahí hay otras que... Que, que, que digo que no y, y realmente yo lo que hago es intentar enfocarme en, 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 en hacer mis proyectos más largos mis discos con el concepto que a mí me gusta mm. sonando como a mí me gusta eh, que si quiero una introducción de una sola nota un minuto pues la hago claro. y no pasa nada mm. eh, y, pero esto también se da creo yo a partir de que a pesar de que ya no estoy en las playlists grandes y demás ya tengo como que cierta audiencia y un buen colchón, creo, ¿no? Claro. Que, que, que me da la tranquilidad, creo. Porque al final, eh, mi prioridad también es poder hacer dinero. Porque hay, 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 hay que. Mm. <laughs> sí, sí, no. Eh, en, aquí hay un poco de silencio en el, en el chat. Eh, eh, a ver, ahora, ahora voy a lo de Pablo. No, pero que te, que te quería comentar. Eh, Supongo que se trata de, de, de alguna manera, poner tu ego a un lado en un momento dado y decir, bueno, es que, oigan, es que tú acabas de decir una cosa que es a mí me parece muy significativa. Es decir, durante un año mmm, viví gracias a, a esa situación en concreto. Yo, por mi forma de pensar, y los del canal ya me conocen, eh, mmm, vendido, eres un vendido. No tengo ningún <laughs> problema. Si, si tú crees que si, si, si tocando esta nota así... Eh, llego más a ti, eh, llego a más gente y le traigo comida a casa. No veo ningún problema si, sobre todo, yo tengo la conciencia tranquila conmigo mismo y luego, además, tengo la posibilidad de, de desarrollar mis otros proyectos. Eh, sin injerencias, por así decirlo. Es que al final también es como un trabajo, ¿no? Es como si estuvieses haciendo música para audiovisuales, para comerciales, para películas, o como si estuvieses cualquier otro tipo de trabajo en el que vas a una oficina y demás. Solo que en lugar de hacer esas cosas, pues lo que hago es hacer una pieza... Un poco más amable de la que a lo mejor harías o no. Sí, 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 completamente. Y la mando al sello discográfico, la distribuyen, pues le va bien y, y yo tranquilo. Entonces, desde ese, desde ese punto de vista, pues genera una tranquilidad y, y, y es muy fácil. Claro. Eh, Pero primero que todo, hay que coger el ego y dejarlo en una estantería. ¿no? Sí, 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 que, que a mí también me ha, me ha costado bastante mm. decir. Por ejemplo, esta pieza, que, que, que es la más popular en Spotify, mm. eh, <laughs> eh, la, 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 es una improvisación también que hice. A, a las 3 de la mañana, cuando recién acababa de mudarme a España, recién acababa de comprar el piano, mm. eh, me estaba por ir a Alemania, me invitan a un compilatorio, no tenía nada que enviar, me pongo a, a improvisar con mi grabadora Zoom, mm. grabando, mm. eh, queda esa pieza, se la mando a mi amigo y me voy a Alemania. Mm. Y, y un mes después me entero, mientras estoy en Alemania con mi chica de vacaciones, mm. de la nada entra Peaceful Piano, que es la playlist más grande que existe para música para piano, y, 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 y un año viviendo de eso. Entonces eh, yeah. no, no hay no es tanto, no hay tanto dilema, no hay tanto no, 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 simplemente no hay me siento a improvisar es... Exacto. y ya está y, y a la gente le gusta mm. y, y, y bien lo he hecho otras veces y pues no ha ido bien. Yeah. Y <laughs> y es lo que hay vamos que a lo mejor si te, si te esfuerzas un poco más en componerla y no entras no Ex sí, sí 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 que, que me ha pasado claro que claro, el sí. año pasado he publicado un disco de vinilo mm. eh, con un concepto muy definido mm. y, y pues Nah. No pasa nada. <laughs> eh, Pero de todas formas está, es interesante porque ahora dices, ahora estoy en otra posición. Eh, ¿Qué decías? Pero un momento, Pablo dice, yo siento que la música de Sergio fue adaptándose a esas plataformas con el tiempo, desde la duración a las pocas dinámicas. Sí, sí, de hecho todos los sencillos que he ido publicando se han ido adaptando a a, a, a esas invitaciones que recibía. ¿no? <laughs> Luego dice, así los cocineros harían siempre papas fritas. Eh, <laughs> nadie dijo que esto iba a ser fácil, Pablo. <laughs> Claro, no. Pero a mí, a mí sinceramente estoy muy en, en esa en esa línea. Es decir, eh, sí sabemos que es un sistema muy perverso, eh, eh, en un momento dado puede serlo, pero pero claro estamos hablando de cosas como muy 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 de tocar de pies en el suelo, no. Decir vale sí sí, eh, yo no comprometo mi arte porque mi arte se sigue des desarrollando. Lo que pasa es que no entra en esos cauces eh, y lo que yo hago básicamente es proveerme a mí mismo y, y sobrevivir, no llegar a a final de mes. Así que, bueno, ahí hay un, un debate que, que, que yo sabía que más o menos surgiría con, con tu forma de, de trabajar y más que nada con tu experiencia, con lo que te has sí. vivido, porque tú te lo has encontrado. Es que, claro, ¿no? cuando un, una vez que, que, que tienes esa experiencia ¿no? de, de estar un año ahí mm. vi, viviendo de eso y realmente no tienes que hacer nada más, yo estoy en, en mi habitación haciendo. Esperando. Eh, eh, esperando. A que en, llegue la factura. Entonces. Eh, Yeah. Pues, pues también le coges cierto gusto, ¿no? Claro. Y. Sobre todo cuando, cuando ves lo, lo, lo factible que es, ¿no? Porque cu cuando no lo conoces y, y quizás se ve tan imposible, ¿no? Que yeah. no sabes cómo funciona y demás, quizás dudas más. Mm -hmm. pero, pero cuando ya has tenido la experiencia, pues dices, ah, ya, ya sé que esto puede funcionar, al menos de vez en cuando. Y, y no solo yo, muchos amigos que conozco dicen, pues lanzo una pieza para piano cada dos, tres meses y a la par voy desarrollando mi, mi proyecto. Claro. Que yo vengo haciendo realmente un disco hace dos años, mm. que no le he podido terminar no, eh, porque lo empecé en Perú. Mm. Y de ahí cuando vine acá, pues me tuve que enfocar en otras cosas, es, mm. estudiar. Mm. También eh, las visas es pesado. Mm. Ahora estoy intentando irme a Alemania. Sí. Y pues siempre se va retrasando. Claro. Ya lo he terminado de componer. Mm. Lo voy a ir a grabar. Eh, a, a Suecia al estudio de un amigo ah, muy bien. y que, que me va a ayudar con la producción ¿no? mm. y y entonces el privilegio ¿no? de poder eh, dedicarme enteramente al proyecto que quiero hacer y, mi, y, y mientras tanto seguir mm. haciendo también música mm. que, que quizás no es en lo artístico mm. lo más eh, lo, lo que sueño ser, pero que igual sigue siendo música que me gusta, o sea hay todas esas piezas que, que, que pongo en Spotify, yo me no siento a tocarlas de nada, obviamente. Y, y, y disfruto tocándolas y, y la toco en un concierto y a la gente le gusta claro y, y todos felices, no hay este, claro. regrets sí, no, sí, o sea. Luego te podríamos tirar encima una tonelada de, de datos y de discursos filosóficos en contra de Spotify, de las sí, plataformas, sí, 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 sí. de cómo el sistema es perversísimo y cómo las majors eh, ganan y lo, los artistas no ganan, que es lo que decimos en este canal día sí, día también. Pero, como dicen los ingleses a, al final del día, eh, este tipo de, de, de situaciones como la tuya están claras. Es decir pasar todos los días. Hay que pagar facturas, hay que hacer proyectos alimenticios y de vez en cuando... Y al final la cuestión es más eso, lo que decíamos antes, la conciencia, tener la conciencia tranquila y decir, pues estos son mis principios y hasta aquí hemos llegado. Sí, sí. Y, y, y a funcionar. Eh, me, parece, me parece muy fascinante eh, porque además, digamos que, que, que se, te redime, se te redime completamente por esa actitud tan tranquila tan relajada y también porque eh, quieras que no... Eh, todo este proceso que has hecho, eh, más o menos intencionado, y este, esa forma en cómo te has visibilizado en el mundo, luego ha ido también acompañado de, de tu trabajo como, como editor discográfico y has trasladado esta, toda esa experiencia eh, y estás sacando adelante el trabajo de muchísima gente muy interesante. Eh, hablemos de Piano Coffee Records, uh -huh. si quieres. Sí. Cuéntanos un poco. A ver, Piano and Coffee Records nace a partir de de que nuestra plataforma Piano Coffee, que funcionaba más como un colectivo, artística, co colectivo artístico, eh, pues le va muy bien. Estamos organizando conciertos. Yo desde Perú organizaba conciertos en, en Holanda, en Suecia. Mm -hmm. eh, teníamos un blog que, que, que empezó haciendo no solo reseñas de música sino también de películas y, y entrevistas a ilustradores y cosas por el estilo, mm. pero que se fue direccionando mucho hacia este tipo de música, mm. no solo porque yo era quien lo dirigía, sino porque mostraban interés, porque justo estaba en una época en la que est esta comunidad de este tipo de música estaba como que mm. eh, naciendo, se estaba desarrollando con fuerza. Mm. Y, y entonces empezamos a ir más en esa dirección. Y, y ya llega un momento en el que yo digo, pues, ¿cuál puede ser el siguiente paso ¿no? para para poder de seguir desarrollando proyectos, ayudando artistas, mm. eh, generar comunidad, que es lo más importante, ¿no? Claro. Que mi carrera existe gracias a, a la comunidad que he ido desarrollando con otras personas acá en Europa, claro. mm. que yo los ayudaba en algo y ellos me ayudaban a mí, ya. intercambio de, de, mm. de, de, de talentos y favores. Claro, sí, y, sí. Así es como funcionan las comunidades. Y que, y que a ver, si me, me funcionó a mí, que yo estaba en Perú, pues, pues ¿por qué no poder seguir haciendo eso? Para, para para quien sea, ¿no? Claro. Y, y así decido empezar con el sello que, que ha sido realmente de, de prueba y error todo. ¿no? Claro. Porque mm. yo no, no, no tenía mucha eh, mucha idea de cómo dirigir un sello y hoy en base a, a la experiencia de los mm. lanzamientos mm. Y, y se ha desarrollado muy muy bien. Mm. Eh, y también te, en este caso, eh, antes al principio cuando hablábamos de tu primer disco, el que publicabas en Perú, eh, hablabas de que te has ido rodeando de toda una serie de gente. Eh, lo sé por experiencia propia porque ya hemos estado hablando de esto, eh, pero precisamente Piano Coffee también es un, un ente multicabeza en el que varias eh, personas ha ido juntando alrededor tuyo una serie de colaboradores que hacen posible todo esto, ¿no? Sí, sí. De hecho tenemos eh, una diseñadora gráfica que es de, de España, es de Madrid, mm. Eh, una ilustradora, tenemos personas que hacen videoclips, ¿no? En Portugal, acá en España también, en Barcelona. Eh, tenemos eh, un, un equipo también para, para, para mandar la, la, la música playlist playlists, para distribuir, para enviar todos los correos, el mm. prensa, el presquito, claro. etcétera, etcétera. Mm -hmm. Entonces somos un equipo de personas que, que vamos desarrollando el, el proyecto. Y, y sí, es, tra es trabajo en equipo y es, es, lo hacemos con mucho cariño y, y realmente no hay más. Y, y las cosas se van dando a, a partir de Van surgiendo sobre la Sí, marcha. sí. Que, okay. a, que este año que ha pasado hemos publicado más música que en los cuatro años anteriores que, que, que tenía sí. el sello. Mm. Eh, y, y bien. ¿Y cómo es el proceso? Es decir, porque eh, es, es también interesante ver... Eh, cómo te enfrentas a, 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 la, a es, es, esa difícil combinación de tus gustos con lo que le pueda interesar a la audiencia, etcétera, etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la progresión de disco? Es decir, publicáis un disco y, y, y dices, ya sé lo que voy a publicar a posteriori o, o, o no tenéis claro esa parte. ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajas? Ahora está un poco más claro porque ya, ya tenemos como que... Alguien. Joder, Pablo, hoy, hoy, hoy tienes un día, ¿eh? Madre mía. Bueno, ahora le tienes que contestar a Pablo. Eh. Te tengo que decir, en defensa de, de aquí, de Sergio, que no es muy, muy de contestar correos electrónicos, ¿eh? Ahora que lo tengo aquí delante en pantalla. Sí, me cuesta, me cuesta mucho y ya, ya contaré después sobre eso, pero... A tocar el piano bien, pero... <laughs> sí, perdona. Eh, bueno, qué, ¿qué estaba diciendo? Ah, sobre los procesos sí, sí, ¿no? de perdona, lanzamiento. Que, mm. que No, realmente todo va siempre paso a paso, pero ya estamos en un momento en el que ahorita pues tenemos lanzamientos planeados para, mm. para este año y el próximo. Mm. Eh, tanto en digital como en físico sí. y ya está todo, todo muy bien organizado. Mm -hmm. También voy intentando siempre que haya cierta variedad. En, mm. lo, en lo que publicamos, ¿no? Mm. no publicar tres discos seguidos de piano o cosas por el estilo, sino yeah. seguir siempre mm. dando propuestas nuevas. Siempre nuestra prioridad siempre ha sido artistas emergentes. ¿no? Sí. Porque al, al ser un sello grande con muchos contactos ni nada por el estilo, mm. eh, lo mejor que podemos hacer, en mi opinión, es servir como. como de lanzadera. Exacto, mm. ¿sí, mm. ¿no? Como, como, como una primera puerta. Mm. Y entonces por ahí va más la curaduría del sello. Y, y también que sea música, es que realmente no, no hay manera como, como explicarlo, porque soy yo el que elige mm. y es música pues, que, que me toque el alma y que claro, me parezca interesante. Claro. Mm. No, no voy mucho más, mm. no exploro más que eso. Entonces, sí. Y luego también, eh, también os, os habéis tirado al, al físico, con lo cual estáis haciendo una distribución digital, pero también trabajáis el formato físico, eh, ¿qué tal funciona todo esto? Pues a veces bien, a veces mal, <laughs> tú, tú, tú sabes ¿Qué a eh, que, que a veces tenemos... A ver, siempre es que yo, yo creo el sello con la intención, con, con, con amor al arte, ¿sabes? Hacer sí, cosas claro. que, que... porque hay muchos sellos discográficos que, que lanzan música por, por lanzar, creo, solo en Spotify... Eh, ni siquiera les interesa ponerlo en Bandcamp, ¿no? que es la plataforma más importante que existe para, para, para los músicos independientes hoy en día, creo. Mm. Y, y entonces, esta. Yo, yo, yo creo una plataforma que, que quiera hacer las cosas co con amor. ¿Sabes? Claro. Con, mm. con mucho interés, mm. con, con mucho cariño al artista de lanzamiento. Mm. Y, y a mí, una de las cosas que más me gusta es tenerlo en formato físico. No porque se pueda ven, vender mucho ni nada por el estilo. Sí. Sino porque a mí, me, personalmente, me parece muy lindo la idea de tener un, 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 un objeto. Un objeto ¿no? mm. y que la música perdure también de esa manera. Claro. No, no solo digital. Mm. Y. Entonces, por eso siempre he hecho el esfuerzo de publicar casi toda la música que tenemos en, en formato físico. Mm. El, en, en el inicio siempre ha sido pues de mi bolsillo. Claro. Y, mm. y a veces pues como recién empezábamos no, no vendíamos mucho mm. y se quedaban ahí en mi habitación las copias. Mm. Eh, pero pero ahora pues ya ya tenemos una audiencia en Bandcamp, algo sí. más. Mm -hmm. Que va creciendo. Sí, que va creciendo, que mm. que, que, que es leal, creo no. Mm. Que a veces ponemos un disco en preventa sin ningún tipo de audio y, y ya lo están descargando porque imagino que, que, que esa es la sensación eh, y, y me pasa ¿no? también con los sellos con otros sellos por ejemplo de ambient o, o parecidos al tuyo que, que tenéis que estáis operando desde Bandcamp que, que sí que hay una, unas comunidades fuertes Yo, lo, lo sé por la experiencia con, trabajando con fluid audio con, con Dan Crosley en Inglaterra que, que es este sello que cada disco que publica está completamente vinculado al arte que, que él hace. Y, y la otra particularidad es que todo, literalmente todo, se vende en preventa. Es decir, no llega uh -huh. ni, a, ni a estar disponible el disco, que ya está agotado. ¿no? Y eso es porque tiene un fan base de eh, Bandcamp muy, muy activo. ¿En la comunidad de cam bien. Ahora, ya, ya estás contento, Pablo, ¿no? <laughs> no me hagas empezar con audio Bueno, bueno, tranquilo, Pablo. Luego nos tomamos un mate tú y yo y lo hablamos en Discord. Eh, o sea, es decir, cuidáis mucho, ¿no? El el bandcamp porque hace poco me acuerdo en un concierto alguien me dijo me gusta mucho toda tu música la escucho toda en Spotify y me sabe mal me decía digo haces bien que te sepa mal porque yo no soy como Sergio que, se, que ganaba dinero con, con Spotify yo no veo ni porque mis viewers están por, por los suelos, ¿no? Y le decía ¿y qué puedo? Hacer? Y me decía ella ¿qué puedo hacer para, para apoyarte como artista, ¿no? Y le decía pues vete al Bandcamp y compra algo sigue escuchando en Spotify porque Mal nos pese, es una herramienta. Yo, yo pago mensualmente los 14 euros porque es donde escucho los podcasts, donde escucho música y, y no tengo otra forma más directa de, de acceder. O sea, es la mejor eh, a, aplicación para escuchar todo tipo la, de. La música. más práctica. La más práctica, no la mejor, la más práctica. Uh -huh. Eh, es, es mala en muchos, en muchos, para millones de cosas, pero para eso sirve. Pero sí que está esa, esa parte en Bandcamp que, que supongo que, que es la que realmente te mantiene atado a una comunidad, porque es la que te permite generar una comunidad. Sí, es que claro, y yo creo que ahí va también, es importante, tanto con el, con el sello como con mi propia música, mm. que no perderse, por ejemplo, en, en, en el éxito que puedes tener con Spotify, ¿no? claro. sino que hay que... Hay que ir generando comunidad por todos lados. Bandcamp para mí es la plataforma más importante. Mm. Le doy más importancia que, que Spotify realmente. Y luego porque en y... Spotify tampoco puedes hacer mucho. Es decir, mm. eh, te mandas el audio a tu distribuidora, se sube y se acabó. Y si hay suerte en las playlists, pero esto es algo que tú no controlas, pues genial. Y si sí. no, sí sí. Eh. Lo, lo mucho, lo único que puedes hacer es poner una recomendación de. Yeah. semanal, ¿no? Al, al, en el tope de tu, de tu perfil claro. y más no hay mm. en, en Bandcamp yo tengo por, por ejemplo una una suscripción tipo mm -hmm. Patreon, ¿no? Claro. Para, para mm -hmm. personas que les gustan mi música, pagan mm -hmm. una cuota anual. Mm -hmm. y, y yo sí. les voy soltando ahí los demos, cosas que nunca mm -hmm. publico, música para cine que he hecho que no he publicado en, en mm -hmm. Spotify. Ah, eso, eso, es, ¿Eso es en Bandcamp, en Bandcamp o, Camp, o sí. a través de Patreon? No, no, en Bandcamp. Ah, ¿sí? Que, sí, que te da Band... la opción de... Es literal, es un Patreon, pero para, para música. Para música. Y, mm -hmm. y hago eso en Bandcamp, o sea, moviendo... Sí, eso es cierto, Stripe se queda, se queda con mucho, pero... Stripe eh, es, el, es la plataforma la de plataforma pago. Es la plataforma de pago, sí, mm. pero es, es lo que hay. Como con, <laughs> como con Spotify. También es lo que eso hay. probaré. Mm. Y, y entonces ir moviendo por todos lados, mm. desarrollando pues las comunidades que se puedan desarrollar. Mm. Eh, sí, y, y, sí, y supongo que el, el, el oyente comprometido pues eh, pues eso buscará la forma de, de hacerte llegar a ti el máximo, entiendo. Y también y ahí realmente es donde Bandcamp está. Que banca también se llevan unos porcentajes extraños muchas veces, Hace cosas muy raras. Yo, a veces me ingresan 0,17 céntimos sí, sí, sí. y cosas así que no entiendo muy bien. Pero yo, bueno, bueno, vale. Lo que tú digas. Mm. De cinco sí. años me llegan según sí, bueno, y me digo, Sí, bueno, pues eso. Eh, puede variar. Mm. Y sí, entonces al final es, es ir desarrollando todas la, la, las posibilidades. no todas estar, las... estar en todo. Estar en, en, todos en todo. todo los... Mira, porque mm. es que es la única manera cuando, cuando, claro. es, cuando somos... Mm. Independientes. Claro. Sí. Mm. Fantástico. Eh, Sergio, ¿se nos, se nos va el tiempo. La verdad es que ha sido súper interesante, eh, menos para Pablo, que no le ha gustado nada esta entrevista. 10 <laughs> <laughs> es para el físico y 15 euros para el digital. Ah, el 15% para el digital, claro. Pero es que luego, claro, si... si yo creo que el punto está un poco en eso, en, en tratar como de enfocar al, al, al fan o a la comunidad, es decir, la mejor forma de apoyar es a través de eso, de irse directamente sí, siempre. A, a, al Bandcamp, que es ese lugar, entre comillas, donde las condiciones, al menos para mí, son, son las mejores. <risa> <risa> es importante conocernos porque por correo no va. Luego te paso el enlace de Pablo y ya, y, y ya, y ya, y ya, y ya habláis vosotros y os aclaráis las cosas. <laughs> En fin, eh, ha sido muy interesante, eh, Sergio. Eh, no sé si nos quieres contar, ya que estábamos cerrando con, con Piano and Coffee, qué se viene ahora, eh, qué próximas publicaciones o lo que acabáis de publicar ahora mismo, si nos quieres hacer así un poco de recomendación, porque en el sello habéis publicado muchísimo, pero, pero, pero bueno, así tener una pequeña selección tuya estaría chulo. Bueno, sí, justo hemos cumplido cinco años y hemos publicado un, un compilatorio que se llama Realismo Mágico que solo solamente digital eh, en releases claro y ah fantástico mm. y de ahí eh, bueno el disco de Justina el disco de Justina que se llama Silhouettes es probablemente nuestro lanzamiento más exitoso es una maravilla es música para es esta exacto mm. de cuerdas ah sí este lo escuché este es fantástico ¿verdad? y ah. que de hecho se, lo, lo tuvo ahí su, su estuvo en, en la página principal de, de Bandcamp Ah, es verdad. En lo cierto. nuevo y notable, uh -huh. sí, sí, que, que ayudó muchísimo también. Uh -huh. Y de ahí, eh, bueno, ahora tenemos varios lanzamientos muy, muy muy buenos, creo yo, que, de, de artistas emergentes. Uh -huh. Y que es lo que, lo que más me, me gusta. O sea, cuando publicamos proyectos de artistas nuevos, uh -huh. eh, porque crea mucha ilusión, ¿no? Me hace sentir como cuando yo también recién empezaba. Pero te da miedo, no te da apuro de decir, eh, a mí me gusta, pero no sé si, si va a funcionar". No, porque no, porque es igual. Que, no, sí, sí porque es que me gusta la música, creo en ella y pues siempre hacemos todo lo posible para, 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 para que le vaya bien, no tanto en Spotify como en Bandcamp, como sí, bueno. en, haciéndolo en físico, en mm. digital, mm. En, en la promoción, o ¿no? las reseñas, entrevistas y todo. Mm y el, el esfuerzo es el mismo para todos los lanzamientos claro eh, mm. y sí así que maravilla pues ahí están esas dos recomendaciones eh, y, y nada eh, sin más eh, simplemente agradecerte a Pablo qué pasa a ver cuéntanos eh, esa es una de las cosas que exploran en Bankam hay un mundo de gente detrás de en que están haciendo lo posible para que los artistas sean recomendados y demás y siempre ayudan sí, sí no además es, el otro día es curioso eh, había un Quién, no sé quién estaban en Carne Cruda, el programa de, de este podcast de radio súper conocido, estaban hablando sobre streaming, distribución digital y hablaban de ojalá exista un día una plataforma donde los artistas perciban la mayoría de, de, de su dinero, que no haya intermediarios. <laughs> claro, yo les, les retuiteé y les dije eso se llama Bandcamp y, y la verdad <laughs> es que hubo <laughs> <laughs> bastantes likes y muchos retweets a, 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 a ese comentario mío, pero es que es justamente esto. Sí. Um, y de hecho el trabajo que se está haciendo en Bandcamp que yo creo que ha, 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 ha crecido mucho a lo largo de la pandemia del new and notable y todas estas, estas no son playlists pero son como eh, reseñas o listados o incluso artículos porque tienen como reviewers ¿no? dentro de Bandcamp que lo, lo van subiendo, eso realmente está ayudando muchísimo. Ayuda bueno, mucho porque claro. yo, yo no sé cómo es, imagino que debe ser lo mismo, pero yo entro a Bandcamp mm. no solo para escuchar sino mm. que entro específicamente para buscar algo buscar. que comprar Yeah. Mm. O sea, quiero, quiero un vinilo, un cassette, mm. un CD, mm. y pues entro y, y explorar, ¿no? Entonces tener el New and mm. Notable, o claro. lo mejor de música clásica contemporánea claro. y todos esos artículos. Claro. Y también supongo que es como respuesta también al, al, a la locura que está... Ahora yo supongo que se está relajando un poco, ¿no? Lo de los Bank and Fridays. Eh, sí. que, que cuando empezó la pandemia eso era vamos era como <risa> <risa> era una locura o sea, era ¡ah! la vorágine de todo el mundo compartiéndolo los días antes no recibías 100 correos eh, de bancam o sea, diciendo no. de al final dices creo que lo más interesante es publicar algo una o dos semanas antes Um, y esperar a que quien lo haya recibido se acuerde del Blanc and Friday y Exacto. comprar eso, ¿no? Porque si sí, lo sí. mandas el, 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 el Bank and Thursday, <laughs> o sea, el día antes, <laughs> eh, te, te pierdes, básicamente. Para el Bank and Daily te piden ocho semanas de anticipación. Para lo de Sergio, seguro de tomar en serio. Eh, ah, bueno, pues mira, eso es bueno saberlo. Así que bueno, en todo caso, eh, Sergio, eh, nada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Eh, te deseamos mucha suerte en tus proyectos, te vamos a seguir. Eh, tú y yo vamos a seguir hablando porque tenemos también business de, de por medio. Uh -huh. eh, y, y nada, eh, muchas gracias por estar hoy con nosotros y a todos vosotros por, por escucharnos. Sí, eh, eh. Cerraremos emisión ahora, yo volveré a salir para cerrar y hacer un ride. Así que no sé si Sergio, ¿quieres decir alguna cosa más? No, bueno, gracias a ti por la invitación, eh, ha sido muy muy interesante y, y, a, y a todos por, por estar ahí escuchando. Claro, pues muchas gracias, chicos. Gracias, Sergio. Gracias.